Entonces, en realidad, en el hacer es que está tu ser. ¿sí? Es ahí donde estoy yo, donde estás realmente tú. Porque la mente no eres tú. La mente no eres tú. Es una parte de ti. Pero es una parte que muchas veces está, 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 mal, está mal enfocada, está está desprogramada, no está trabajando en una, de una manera coherente con tu existencia. Porque está yendo por libre, quiere gobernar, quiere mandar, quiere estar todo el tiempo eh, haciéndolo todo. Y ahí es donde está el problema, porque la mente no es capaz de hacerlo todo, porque en el hacer es más fácil desde la emoción. Así que en el hacer, en el hacer está realmente nuestra conciencia. Es donde realmente podemos ser conscientes, en el hacer. Cuando hacemos algo, cuando, cuando, por ejemplo, cuando estás bailando, cuando estás haciendo, cuando estás cantando, cuando estás, cuando estás haciendo algo, alguna actividad, cuando estás corriendo, cuando estás meditando, cuando estás, cuando estás en algo, en una acción. Cuando estamos en una acción realmente, es que en realidad estamos siendo nosotros mismos. Cuando tú est estás tocando un, un instrumento, cuando estás pintando, cuando estás dibujando, cuando estás haciendo algo que realmente te apasiona, te gusta, estás siendo tú mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no transportamos esa pasión en el hacer cualquier otra cosa que nos gusta? a todo lo que hacemos continua, constante y diariamente. Eso es coherencia para mí. Coherencia es yo me siento feliz, me siento pleno, me siento lleno de amor y todo, absolutamente todo lo que hago, todo está presente esa energía en todo lo que... Eso es coherencia para mí. Es decir, yo siento esta energía, siento esta fuerza, siento este poder, pues lo llevo a todas las acciones de mi cotidianidad, de mi vida y de mi existencia. Eso es para mí la coherencia. Es decir, no es solamente pienso, hago y... No, eso está bien. No digo que esté mal. Pues ya os digo, si la mente y la palabra están fatal, mejor no tirar por allí. Es mejor tirar con algo mucho más poderoso. Utiliza la energía que haces o que, o que pones cuando estás haciendo algo que te apasiona. Utiliza esa energía continuamente. Utilízala en otras cosas. Ponla en marcha en una actividad cotidiana tonta, sencilla y simple. Es decir, voy a tirar la basura, voy a, la, a fregar los platos, voy a, no sé, a hacer la comida. Mete esa energía en todo lo que hagas. ¿Y qué vas a hacer? Que eso, esa práctica, ese hacer constantemente desde la emoción, se vuelva algo continuo. Ese es el mejor ejercicio para ponerle pasión a tu vida, para poder reiniciar con energía las cosas. A mí me gusta no sé ir a hacer gimnasio. Pues usa esa energía que utilizas. Esa carga emocional que sientes cuando estás en el gimnasio o jugando pádel o jugando al fútbol o jugando a lo que sea. Métela en todo lo que haces. Métela en todo lo que sea que hagas. Ponla, ponla ahí, ponla aquí. Estoy no sé. Sí. Y eso se va a manifestar con más potencia y lo que vas a, a potenciar. Las cosas que hacemos, que hacemos continua y constantemente y que las hacemos todos los días, las vamos mejorando, perfeccionando. ¿Cómo perfeccionas el yoga? Con la repetición, con el hacer todos los días, muchas veces al día. ¿Cómo perfeccionas el, no sé, el baile? Pues practicando muchísimo, repitiendo una y otra vez. ¿Cómo hace, cómo logra un bailarín, una bailarina de ballet ser sublime, maravillosa y espectacular en un escenario con muchísimas horas de entrenamiento? Os lo digo por experiencia, porque lo he visto y lo he vivido. Y hay que poner muchísimo, muchísimo esfuerzo para lograr hacer cualquier movimiento del ballet, porque no son fáciles, y no son sencillos. Pero lo que te mueve a hacerlo es la pasión por eso que estás haciendo. Entonces pon esa pasión, me gusta ir a nadar, pues pon esa pasión de ir a nadar en todo lo que sea que hagas. Y eso es coherencia. Porque si metes tu energía, tu corazón en, lo, en todas las facetas y en todas las acciones de tu vida, porque no necesariamente te tienes que apasionar con ir a tirar la basura pero si tú estás apasionado, o sea, vienes de correr, vienes de, de hacer ejercicio, vienes de, y vienes con una dinámica, vienes así, ah, fuego, estoy en llamas, venga, coges la basura y ya ¿eh? y ya está a la basurero y utilizas ese fuego y esa potencia que traes para hacer otras cosas, para hacer las cosas que tienes que hacer y que no te gustan mucho hacer, que no, que no, pero no, no las pienses no las digas, no vale la pena ni decir ni pensar. Es una pérdida de tiempo directamente. Directamente es una pérdida de tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en decir un proyecto? Minutos. ¿Cuánto se tarda en hacerlo? Los mismos minutos, quizá. Entonces, estamos haciendo el doble de trabajo. Cuando tú tienes algo claro, ve y lo haces. Ve y lo haces. No vale la pena estar. Ay, ya me toca hacer esto otra vez. Ya sabes que lo tienes que hacer. Pues, no hace falta volver. O sea, yo tengo que cocinar todos los días, por ejemplo. Tengo que cocinar todos los días porque todos los días tengo que comer. Todos los días tengo que ir. Eh, no, cada dos, dos o tres días o cada día tengo que ir a tirar la basura. Pues, así lo haces. O cada día tengo que limpiar la casa, pues vas y lo haces. Cada día tengo que hacer, las tengo que hacer mi cama, tengo que, eh, no sé, lavar la ropa, fregar los platos. O sea, cosas rutinarias que no necesitan ninguna pasión excesiva, pero sí necesitan hacerse. Pero que no las tenemos que hacer como una tortura, ni tenemos que convertirlas en algo que no es innecesariamente. Y en la medida que empezamos a gestionar de esa manera los problemas sencillos, luego cuando vengan problemas más grandes, estaremos más desahogados. Entonces ahí tendrás que poner más energía, más fuerza, más pasión, más esto, no sé qué, pues vas a tenerlo. Es decir, en la medida que nosotros practicamos algo, lo mejoramos, lo perfeccionamos y lo hacemos cada vez más poderoso. Es decir, para lograr... Que algo funcione cada vez mejor, hay que engrasarlo, hay que practicarlo, hay que afinarlo, hay que ponerlo en marcha todos los días. ¿sí? Las máquinas, hay máquinas que necesitan estar funcionando 24 horas. Hay, eh, hay cosas que tienen que estar continuamente y constantemente fluyendo para que sirvan. Si no se estropean. Entonces, también nosotros estamos así. Y en la medida en que vamos creciendo, en coherencia, en el hacer, en el estar, en el pum, 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 pum. Te vas dando cuenta de que a lo largo del día puedes llegar a hacer 800 cosas cuando antes hacías 10. Incluso puedes llegar a hacer varias cosas a la vez. Y vas a encontrar esas posibilidades porque eso existe. Podemos hacer varias cosas a la vez. Podemos estar haciendo esto, aquello y lo otro, y viendo y tal. Podemos hacerlos y escuchando y hablando por teléfonos. Podemos hacer un montón de cosas a la vez. Somos capaces de hacerlo. Y si no, y si no sientes que eres capaz, pues practícalo. Ponte a prueba. Ponte como objetivo. Hacer dos cosas a la vez. Venga. ¿Por qué no? Cualquier cosa como objetivo te puede valer para motivarte para decir, mira, ya he logrado hacer dos cosas a la vez, ahora voy con tres, ahora voy con cuatro, ahora voy con cinco. ¿Por qué no? O sea, tú eres tu propio obstáculo, tú eres el que te pone límites. Nadie te ha dicho que no lo puedas hacer. Tú lo crees, o igual te lo han dicho. No es que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. La mayoría de los hombres igual sí. Pero también podemos hacer varias cosas a la vez. Somos capaces. Pero hay que practicarlo. Hay que encontrar la fórmula de hacerlo. Hay cosas que, por ejemplo, yo entiendo que cuando son cosas que no controlas, sea muy difícil hacerlas todas a la vez. Porque si tienes una o dos cosas que no controlas bien, es normal que no puedas hacerlas las dos a la vez. En esto tengo poca experiencia, en esto un poco más, pero no me siento a, seguro de, de poner las dos cosas a funcionar en el mismo momento. Entonces, pero la práctica me puede llevar a dominar estas dos cosas a la vez. Todo es practicar, todo es eh, enfrentarte a ello, todo es probar, todo es ensayo y error, es decir, podemos ensayar y errar, permitirnos equivocarnos. Y volver a probar y volver a intentarlo hasta que no salga, hasta que lo logremos. Entonces, eres tú el que tiene que diseñar lo que te puede funcionar mejor o peor. Pero tienes que encontrarlo. Experimentar la vida, experimentar nuestras capacidades, llegar a nuestros límites, es lo que estamos intentando hacer en nuestra vida. Queremos eh, encontrar dónde está el límite de mis capacidades. Pero si de entrada, que esto me ha pasado muchísimo como profesor de baile, de yoga, de pilates y de lo que sea, al principio todo te cuesta. Y es así, mis alumnos, ay, es que esto no lo puedo hacer, esto me cuesta, esto no sé qué. Yo digo, sí, te va a costar ahora porque no lo has hecho nunca, o porque es nuevo, o por lo que sea. Pero con la práctica vas a desarrollar la habilidad. Y el día de mañana esto que te ha parecido tan difícil lo vas a hacer así y ya no vas a ni siquiera tener que pensar en ello porque cuando lo aprendes ya lo puedes hacer sin ni siquiera pensar y ya te puedes dedicar a, otra, a hacer otra cosa. Explorar en nuestras limitaciones y en nuestras capacidades nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a reconocernos, a conocernos un poco más. Y a, y a descubrir realmente eh, cuáles son nuestras potencialidades, dónde está nuestra potencial, ¿Dónde, cuál es el límite. Es decir, hay, hay, hay gente que, que con, dice: No, es que estoy muy mayor, estoy muy no sé qué, es que no sé. ¿Quién te ha dicho que no puedes lograr esto o aquello con esa edad? Ahora, ahora maravillosamente, estamos descubriendo gente que hace cosas increíbles con cualquier edad, sean niños o sean eh, a personas mayores o no sé, hay tantas cosas, hay tantas cosas que se pueden hacer que yo creo, yo creo que cada vez más podremos extender mucho más nuestras capacidades, nuestras habilidades en, en, un, en un proyecto de vida más largo. Yo creo que podemos vivir mucho más. Y creo que podemos llegar a vivir unas vidas mucho más plenas, y aunque vivamos poco, que sea plena nuestra vida. Y que no nos dejemos nada en el tintero, que no nos dejemos nada para después. No es que en la próxima vida, ¿por qué en la próxima vida? Hazlo en esta, ponlo en marcha ahora. Eh, enfréntate. Enfréntate a ello. Y lo peor que puede pasar es que no salga bien. Que no se dé, que no funcione. No importa. Eso no es importante. Es importante que el día de mañana no te vas a arrepentir de haberlo intentado. Y dices, bueno, lo intenté, fallé. Lo volví a intentar, fallé. Lo int volví a intentar, fallé y no se me pudo dar. Bueno, pues hice todo lo que podía. Y me tuve que dedicar a otra cosa. Y tuve que ir por otro lado. Pero bueno, eso ahora sí lo puedo dejar para otra vida. Porque igual, pues bueno. No podía, ¿no? Tengo, no sé, pues tenía 50 años y quería ser gimnasta y entonces con 50 años pues lo tenía todo muy complicado, incluso para competir. Y quería ser, y quería ir a una olimpiada con 50 años y nunca había hecho gimnasia en mi vida, pero quería lograrlo. Bueno, puede ser que por la dificultad de la edad, pues lo tengas muy complicado, pero intentarlo, ¿por qué no? Y estoy diciendo quizás un disparate, pero... Eh, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no permitirnos esa posibilidad? Permítete experimentar, permítete eh, vivir la experiencia y luego te arrepientes. Luego dices, he descubierto que no me gustan las montañas porque me he ido a una y resulta que tengo vértigo, pero no lo sabía. Bueno, pero has descubierto que sufres de vértigo. Y bueno, pero lo has intentado. Entonces es mejor intentar y fallar y que arrepentirte de no hacer. Yo pienso eso. Eh, es que me gusta esa chica o me gusta ese chico y me gustaría que se fijara en mí. Bueno, pues hazlo. Hazlo. Es decir, haz que se fije en ti. ¿Qué te detiene? ¿Qué te inmoviliza? Que te, es que me, me pongo nervioso, no sé qué. No importa. Inténtalo, inténtalo. Inténtalo. Lo peor que puede pasar es que te rechace, lo peor que puede pasar es que te diga que, que no quiere estar contigo. Ya está. Ese no es el fin del mundo. Ese es el fin del agobio, ese es el fin del problema. ¿Por qué? Porque a partir de entonces ya tú puedes decir, pues ya no tengo nada con esta persona, no voy a lograr nada con esta persona, porque a esta persona yo no le gusto. Y lo has solucionado, pero lo has hecho. Es mejor hacerlo y luego te va a doler, te vas a sentir mal. Sí, pero vas a dar página a eso y vas a seguir a lo siguiente, vas a poder pasar a lo siguiente y vas a poder seguir con tu vida adelante. Es mejor eso que pasarte toda la vida esperando algo y esperando por alguien sin saber si a esa persona tú le gusta y el día que te dice no, tú no me gusta, pues ya está. Se acabó la incertidumbre. Ya no tengo por qué sufrir más que no hace falta sufrir tanto. No hace falta, no es necesario sufrir tanto por algo. Simplemente hazlo, 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 hazlo y listo, punto. Y ya te digo, la práctica hace el maestro. Lo que nos hace grandes es hacer, repetir, repetir y perfeccionar. Perfecciona tus habilidades, perfecciona tu hacer cotidiano, perfecciona tu pasión por la vida, perfecciona tu reconocimiento emocional, perfecciona tu intuición interior, perfecciona todas las cosas que necesite, todas tus habilidades, todos tus sentidos. Poténciate. Poténciate y desarrolla tu coherencia como una habilidad que dices: Mi coherencia está así. Actúo y luego pienso. Eso puede ser una nueva fórmula de la coherencia. Siento y actúo y luego pienso. Yo lo veo así: Yo actúo y luego pienso. Hago y luego pienso. Y he llegado a darme cuenta de que he hecho un montón de cosas a lo largo del día y digo, ostras, todo esto he hecho hoy, increíble. Y esto que me costaba, y esto que me lo pensaba, y esto que no me gustaba, y esto que no me agradaba, ya está. No lo sufro, no lo sufro, lo hago, porque es que no hace falta sufrir por cosas que no merecen ese sufrimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado este capítulo. Gracias, gracias, gracias. Muy agradecido, os mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos en el siguiente. Gracias.